Pérdidas moderadas en las bolsas europeas cuando llegamos a media sesión. El IBEX 35 sigue cotizando cerca de esa primera zona de soporte de corto plazo de 10.423 puntos. Mientras no pierda este nivel de precios, cabe la posibilidad de que el selectivo español logre reestructurarse al alza. Por el contrario, perder esos 10.423 puntos abriría la puerta a nuevas correcciones de corto plazo hasta el soporte de 10.200 puntos, que es por donde pasa la media de 200 sesiones. Vamos ahora con la visión de mercado de los analistas de Bankinter, que son bastante positivos con la evolución de las bolsas en el corto y en el medio plazo, debido a que consideran que las malas noticias que está descontando el mercado en estos momentos, por ejemplo, la ofensiva israelí en Gaza o toda la polémica que está surgiendo con el derribo del avión MH17 de Malaysia Airlines sobre Ucrania, puede ser contrarrestada por una buena temporada de resultados empresariales tanto en Estados Unidos como en Europa. Por lo tanto, mantienen su visión positiva sobre los mercados de renta variable.